onda, amigos? Hola, amigos. En este vlog, espero que les guste y que nos acompañen. Vamos a ir al centro de Toluca y a ver qué hacemos. Vamos en camino al centro de Toluca y a ver ahorita qué hacemos. Y obviamente nos van a acompañar. Bueno, ya estamos en el carro. Ya después vamos a ir. Vamos a ir a la casa de mi abuelita, vamos a dejar ahí el carro y después nos vamos a ir al centro. Es que vive por el centro, entonces para rápido. Pero bueno, ahorita nos vemos. Veníamos aquí por las calles que ya habíamos paseado anteriormente, pero en camión. Y ahorita que estábamos aquí, le dije a Liz, pues hay que esperarnos y les enseñamos pues qué es. Y creo que aquí era lo de la estación del metro. No conocemos muy bien, yo no conozco muy bien qué sea, pero se ve como una estación de antes tren. Era eso, era la estación como del tren, que se usaba comúnmente aquí, que ahora solamente se usa para las fábricas, pero bueno, lo voy a mostrar. De hecho, ahí están los vagones. Ahí hay unos cuantos vagones. Y es todo, eso es la estación. Íbamos a bajar a ver, pero dije, no, mejor ya. Porque si no, se nos hace tarde. Ya, eso era todo. Ahorita los vemos. Vemos cuando lleguemos. Aquí en el centro de Toluca y compramos un helado porque se me antojó. Y aparte nos gusta estos aparte conos, nos gustan estos conos de Oreo. Y pues ya vamos a andar por aquí caminando, vamos a hacer unas tomas acá bonitas, a ver si les gustan. Y tenemos planeado ir a un lugar donde ya habíamos ido, que cuando fuimos nos acabó la pila de la otra cámara y ya no pudimos grabar nada. Y a ver qué más nos encontramos, a ver si hay por ahí unos payasos o algo. Ay, no, me dan miedo los payasos. Me dan miedo, listo. Y también vamos a... Yo creo que primero comemos. Primero comemos. Vamos ahí a unas tiendas que nos gustan por acá. Vamos a García, cuida con el perro y todo eso. Nos vista por ahí a ver qué se nos pega. Para ver qué. Ay, sí, hace muchísima calor, muchísima. Pero qué bueno, porque no me gusta que llueva, pero no me gusta que haya mucha calor, mucha, la temperatura no me gusta así. Estamos ya, a ver si se compone un poquito. Ya nos vemos, ¿vale? Adiós. Les dijimos que aquí había un payaso. Bienvenidos a Patio, que trajo una vez a mi rata. Gracias, Kino. Gracias. Aquí yo les doy un globo y también les cambio un globo por un accesorio. Gracias. Así que le dan miedo, pero bueno. Hola, amigos. Estamos aquí en este lugar. Bien. Estamos arriba. Y pues nos pareció o nos. Como que se nos hizo así de buena confianza que iba a estar bueno. Y por eso venimos, ¿verdad, Liz? Sí, venimos en la fila. No sé, nunca venimos aquí. Me acerco mucho porque siento que nos escucha por el ruido de la gente. Compramos unos chilaquiles y Mari compró unas enchiladas. Y bonita. Hace rato pasó un chavo a vendernos arrocito. Está muy padre. Cómprenle al chavo.
Cuando vengan, que se le encuentren, está con su cajita. Exacto, sí. Y su arroz. Es buena onda, pues a ver qué. Y pues vamos a comer y después vamos a ir a donde les habíamos dicho. Aquí, por aquí están preparando, ahí no se ve, si no les digo. Adiós. Por los portales y todo eso. Y vamos a ir a comprar ropa o a ver qué vamos a hacer ahorita. Es que a mí no me gusta porque siempre que veo tiendas me meto, entonces todo quiero y... Que okay, sí, bueno, más o menos, pero vamos a ir a esa tienda, a ver, espera. Vamos a ir a esa tienda. Está padre, y cositas. Hay muchas cosas bonitas, preciosas. Aquí, y se está viendo ese como pantalón o no sé qué sea. Y esta es la tienda. Ahora es turno de Giovanni. Vamos a ver qué se va a comprar. Quiere una playera que dice rebajas. Este hombre se tarda 1000 años para encontrar algo que ponerse. Hola amigos, ya estamos aquí en los probadores. Y bueno, vamos a probar unas cosas. Vamos a probar unas cosas que nos compramos, espero que nos queden. Y estamos aquí en los probadores. ¡Ah! ¿Dónde estamos? En el billar. Venimos aquí a... Estamos en... Es lo único que encontramos cerca del centro de Toluca. Y estamos aquí. A ver qué. Gana.
no sé si escuchan muy bien. Acabo de perder. Miren lo que hice. Sácala, Liz. ¿Qué significa eso? Que perdí. Hola, amigos. Hola. Este lugar que teníamos planeado venir, la sorpresa, no sé. Sí, es. Espero les guste vernos jugar. Bueno, no tanto, solo van a hacer unas tomas. Porque no podemos jugar tanto, pero le hacemos ahí. Sí, aparte no podemos. Creo que no podemos grabar aquí. Ah, creo que sí. Está padre el lugar. Ahí hay mucho. Y ahorita estaban poniendo música aquí. Y por eso no podemos ya grabarles. Eso no es de nosotros. Y bueno, vamos a seguir aquí jugando. Liz, por allá. Comiendo. Y pues ya vamos a darles unas tomas épicas. A ver si les gusta. Tienen unos palos. Enseña tu palo, Liz. Ahí están nuestros palos. Pues ya terminamos este vlog. Espero que les haya gustado. Por fin ya se nos hizo de noche. Ya estamos aquí en el carro, pero espero que les haya gustado. Que les guste este tipo de cosas. Así, a dónde vamos, los vamos a llevar. Y donde podamos grabar, pues vamos a grabar. Y también, ¿qué creen? Ya llegamos a 500 suscriptores. Mamá no me había dado cuenta. Me dijo mi tío y me dijo, oye, no me inventes ya. Ya somos 500. 5 o algo así, no he visto, no, pero. Eso quiere, teníamos 300 y tantos, de repente subió así, yo dije, no manches, estamos muy muy agradecidos con todos los que nos siguen, los que nos apoyan y no sé. Que nos tienen paciencia porque no sabemos muy bien hacer estas cosas, estamos empezando y pues... Y cuando podamos grabar, vamos a grabar y vamos a sacar el mayor provecho al tiempo que tengamos, eso se los aseguramos mucho mucho. Nos vemos para el próximo vlog o alguna otra cosa que se nos... ocurra, retos, comenten ahí aquí abajo, no se les olvide de suscribirse aquí abajo y también compartir por favor, para que seamos más y puedan vernos más, se pueda crecer esta comunidad y podamos hacer más contenido y todo. Denle like, suscríbete, comparte y nos vemos, adiós, para la próxima.